Viene video, ey. Esto es un lugar bello, pero eso es lo bello que vamos a hacer hoy. La tarpa, ya enseñamos cómo ponerla, ¿verdad que sí? Hoy vamos a hacer un video de cómo la recogemos y la envolvimos. Estamos aquí. Este lugar, están haciendo una cabaña acá. Eso, están haciendo una cabaña ahí. Este lugar aquí en New York State. Todo esto por aquí, cabaña lo que están haciendo. En este lote que yo estoy descargando ahora mismo. Y para acá van a hacer más. Yo espero que no me toque otro delivery aquí. Demasiado complicado entrar. Esto es de tierra. Llovió anoche y hay bajada hasta de 10 grados para llegar a este lugar. No es fácil. Tuve que bajar en primera. Tuve que bajar para que no... para no usar los frenos y que el camión bajara aguantado y no resbalara en lo que es el lodo, el fango, la tierra mojada. Así que ahora vamos a envolver esta tarpita y vamos a enseñarlo cómo yo lo hago. Otra persona puede tener otra idea de cómo hacerlo, pero como yo lo hago, es como lo voy a explicar. Viene video. Ya envolvimos una, que fue la de atrás. Por aquí la tengo. Esta ya la acabamos de envolver. Ah, si se ven, tengo varias tarpas. Estas son de 10, son súper grandes y es para carga más alta. Así que la que usamos fue la de 6 pies. Entonces la siguiente que vamos a envolver va a ser la tarpa del medio. Ya todos los bungees están quitados, como lo pueden ver. Ahora nada más es alarla. Vamos a alar esa tarpa y vamos a envolverla. Lo siguiente que vamos a hacer será abrirla bien para que quede parejita. No se desesperen, ¿eh? Siempre se asegúrense de que quede lo más desarrugada posible para poderla envolver. Entonces lo que se hace es que se envuelven entre layers. De esta esquina la llevamos a la mitad, igualmente la otra, y hacemos tres layers uno arriba de otro, igualmente del otro lado, para que cuando la envolvemos quede lo más pequeño posible. Layer número 1.
Ok. Ahora tenemos que ponerla una arriba de la otra y envolverla lo más pequeño posible para que quede perfecta. Y hasta así va para hacer ejercicio. Siguiente, dos bungee para ponerla a donde queremos terminar con la tarpa. En este caso, esa es la tarpa del centro, no tiene lengua. No importa para dónde la envuelva, es lo mismo. Uno abajo para cuando termine de envolverla. Y ahí quedó enrolladita. Dígame, ¿necesitan gimnasio? No. Y así quedó, mi gente. Una tarpa envuelta y bien recogidita. Así que ya ustedes saben, Flavé lleva tarpa. Para ponerla bien, hay que envolverla bien. Bye.